Hola a todas e todos. Seguimos cos encontros de plan de mellora de bibliotecas escolares e teño o placer de presentar a Estrella Borrego del Castillo. O seu relatorio trata sobre o álbum ilustrado e o seu papel na formación de lectores. Estrella é licenciada en periodismo pola Universidade Complutense de Madrid e doctorada en teoría da literatura e da poesía contemporánea pola a Universidade Autónoma de Barcelona e é mestrada en xestión emprendedora en lectura e escritura pola Universidade de Extremadura. Foi profesora de escritura creativa na Biblioteca Central de Córdoba. Durante 4 anos estuvo como directora de revistas culturais da editorial Scholastic de Londres. Dende 1998 traballou como editora da literatura infantil e juvenil para varias editoriais españolas. Participou como especialista en las segundas jornadas de literatura infantil e juvenil latinoamericana organizadas pola Casa América de Cataluña, así como na redacción de 1001 libros infantiles que hai que tener antes de crecer. Publicou máis de 300 títulos entre traduccións, adaptacións literarias e obras de creación propia. Actualmente é editora no catálogo infantil de Libros del Zorro Rojo e dirixe o proxecto educativo Escribir para niños e niñas, adicado ao fomento da lectura e escritura en Andalucía. No libro álbum, os educadores e as bibliotecas escolares teñen ante sí unha ferramenta cultural integradora que desprega unha extraordinaria variedade de formatos, contidos, recursos de expresión escrita e visual, pero sobre todo contribúe á formación de novos lectores críticos, ávidos, activos e libres. Paso a palabra a Estrella Borrego. Soy Estrella Borrego. Trabajo como editora del catálogo infantil de libros del Zorro Rojo. Pero antes de ser editora, trabajé como periodista, trabajé como actriz, muy mala por cierto, como fotógrafa, como escritora. Toda esa experiencia sigue ahí. Y de alguna manera me ha conducido a la literatura infantil. Mi encuentro con la literatura infantil fue casual, tardío. Casi entré en la literatura infantil a través del libro álbum. Este género ha sido el que me ha permitido canalizar mi curiosidad por el mundo de las palabras, de la voz y de la imagen. Así que, hecha esta pequeña presentación de por qué estoy aquí, en realidad estoy aquí porque os voy a hablar de mi experiencia con el libro álbum en el terreno de la formación, de la dinamización cultural. Aunque eso de la dinamización cultural es una palabra enorme, en realidad, en mi caso, hace referencia a un proyecto integrado de escritura, lectura y creación que he realizado desde el año 2011 en bibliotecas públicas, colegios y centros de formación de profesorado. Quizá la realidad de las escuelas de Galicia sea diferente a la de aquí, en Andalucía. El álbum ilustrado está comenzando a entrar muy poco a poco en las bibliotecas escolares. Principalmente el problema es un problema de desconocimiento por parte de los mediadores. Y cuando hablo de mediadores me refiero tanto a los profesores como a los responsables de las bibliotecas como a los padres y madres de los alumnos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué este desconocimiento sobre el libro álbum? ¿Y por qué no está en la mayoría de las bibliotecas escolares o está llegando tan poco a poco? En realidad, el álbum ilustrado siempre se ha identificado como un libro para niños pequeños, por el predominio de la ilustración y generalmente por tener escaso texto. También uno de los problemas que tiene es que el libro álbum se acaba enseguida y no es rentable. También, y quizá una de las razones más importantes, es que el adulto se siente incómodo, quizá ante la falta de apoyo textual, en el caso de los libros silenciosos, por ejemplo, o cuando tiene que improvisar, o aventurarse a interpretar las imágenes. Digamos que el libro álbum te dificulta un poco como adulto, como mediador, el dirigir la lectura. ¿Qué responder también ante la espontaneidad de las preguntas? Porque ante una doble página de un libro álbum en el que tanto la imagen como el texto, como el formato, te está transmitiendo un significado, surgen muchas preguntas.
Y luego hay otra razón, que a lo mejor os parece un poco absurda, pero también está. Y es que con esos formatos tan extravagantes y tan poco racionales, ¿dónde ponemos los libros algo, no? En realidad todo esto es verdad, pero lo cierto es que el libro álbum ha venido para quedarse. Estamos ante un género revolucionario. Es un género revolucionario porque, porque es una literatura para todas las edades. Es una nueva forma de lectura, una literatura heterodoxa. Recoge la simbología de la poesía, el estímulo del arte, la síntesis del teatro, el espacio infrecuente de la reflexión en el ensayo y luego una cosa también muy importante, los juegos de tiempo experimentados por la novela o por el cine, las perspectivas a la hora de plantear una escena, todo eso, digamos que el libro álbum, el álbum ilustrado ha recogido lo mejor de muchos géneros de diferentes artes. Es un género igualmente en constante evolución, un género que no admite demasiados encasillamientos. ¿Qué es un libro ilustrado? Quiero decir, un libro álbum no es solamente un libro ilustrado, en realidad es algo más. Cuenta una historia con un mínimo de palabras. Voy a hacer como un poco de reflexión, aunque sé que todas vosotras y vosotros sabéis perfectamente lo que es un libro álbum, pero vamos a recopilar un poco los rasgos más importantes de este género, ¿no? Cuenta una historia con un mínimo de palabras, ni más ni menos que las necesarias. Y se apoya en las imágenes. La historia, las imágenes llevan una gran carga semántica en la historia. A veces incluso la contradicen, la refuerzan, presentan aspectos que no están en el texto. A veces un libro álbum tiene muy poco texto o incluso ningún texto. Por su temática, abarca cualquier tema. Un libro álbum puede tratar sobre cualquier tema. Por su temática generalmente va dirigido a un público infantil, pero no siempre. Es un género literario, como hemos dicho, que puede abarcar cualquier tema y que proporciona un sinfín de experiencias. ¿Por qué? Porque se puede leer en voz alta, se puede leer en silencio, se puede leer de un tirón, se puede leer a saltos, contemplar las imágenes, imitar las voces. Probar de contar la historia sin leer el texto, simplemente fijándose en las imágenes. Incluso se puede no leer y hablar, conversar detenidos en alguna de las ilustraciones. El libro álbum renueva, propone una nueva forma de lectura. Requiere cierta práctica, es cierto, requiere cierta práctica y un aprendizaje, pero todo, sobre todo saber mirar y querer contar. Lo que sí es importante que sepamos desde el principio es que no todos los libros ilustrados son libros álbum. Entonces, ¿cómo podemos reconocer un buen libro álbum? Yo he traído, no sé si lo podéis ver, he traído muchos libros. Era imposible presentaros un PDF de todos los libros de los que quería hablar. Además, quería hacerlo un poco espontáneo, ¿no? Como sugiero. Ha sido muy difícil seleccionar los libros de los que iba a hablar en este taller sobre el libro álbum y la formación de lectores. Pero lo más importante es que escojáis libros que realmente os estimulen, libros que os gusten, libros que os hablen de alguna manera personal, ¿no? ¿Qué libros he traído yo? Bueno, os voy a presentar alguno de ellos. He traído algunos de los clásicos, como Pequeño Azul, Pequeño Amarillo. He traído Poesía, Tarde de Invierno, de Jorge Luján. He traído Los Imprescindibles, Roberto Innocenti. He traído algunos de los clásicos, como Eric Batut. Algunos que me emocionan o me enamoran, porque fueron de los primeros álbumes que trabajé con niños.
999 hermanas ranas se mudan de charco, de charca, de Bárbara Fiore. Este se titula ¿Dónde están todos? Si os fijáis, un libro álbum puede tener ilustraciones tan sofisticadas como esta de Innocenti, o tan simples como esta. Un libro álbum se puede comenzar por el principio, como la historia de todos menos uno, que es la historia de un guisante. Este libro lo comenzamos desde el principio, cuando vemos en un jardín cómo crece una planta de guisantes en las que todos son iguales y viven tranquilamente, todos menos uno, que no quiere ser como los demás. Es una historia que se va leyendo de forma lineal. Este álbum, que no sé si todos si lo conocéis, habla de un guisante que no quiere ser como los demás, se aventura a caminar y a salir al exterior, va encontrándose con diferentes personajes y de cada uno de estos personajes le atrae algo que incorpora a su atuendo o a su personalidad. Al final resulta ser cualquier cosa o parecer cualquier cosa menos un guisante, pero él está súper feliz. Y como sabéis, finalmente a los demás le cuesta aceptarlo como es, pero él sabe lo que es un guisante, es una semilla, y como tal, sabe lo que tiene que hacer, que es enterrarse y brotar. Y brotar como una interesantísima planta en la que los guisantes no son todos iguales, sino cada uno es único y singular. Como veis, esta historia, que yo he contado un poco deprisa y de cualquier manera, necesita que sea contada de una forma lineal. ¿Qué es lo que puede hacer un libro como este por nosotros? Desde las bibliotecas escolares, como profesores, como padres, porque ya está acabado. Bueno, generalmente nosotros, a partir de este álbum, lo que hacemos es trabajar de una forma creativa. Lo que a mí más me llama la atención es el personaje. El personaje es muy fácil de dibujar, por ejemplo, ¿no? Un pequeño guisante verde. Cuando nosotros hemos leído este cuento, luego nos hemos sentido como con la necesidad de crear ese espacio en el que conviven los diferentes guisantes. Entonces, os voy a mostrar un trabajo que han hecho los chicos de preescolar a partir de este guisante. ¿Por qué no está en primer lugar? Pues porque habría sido genial, ¿verdad? Vamos a crear nuevos escenarios, nuevos amigos, nuevas aventuras para un único personaje, el personaje de un libro. Aquí tenemos a los alumnos. Pusimos papel en el suelo, dibujamos una gran ciudad, como un cosmos mundo de los guisantes, en el que también ellos dibujaban a los personajes y de alguna forma tenían que respetarse el espacio que cada uno tenía, respetar su espacio, pero tenían que establecer líneas de conexión entre los entornos que estaban dibujando para esos guisantes, cada uno diferente. Sin embargo, en el caso de este libro, yo siempre empiezo a leerlo a partir de esta ilustración.
Si os fijáis, es un círculo azul en el que hay muchos puntitos verdes y unas líneas, un arco rojo, amarillo y azul. Entonces yo suelo dibujar esto y suelo preguntar a los lectores, a mis alumnos, a mis chicos, ¿qué es lo que veis? Ellos pues van improvisando. Unos ven unas cosas, otros ven otra, una ameba, un... Entonces, a partir de aquí, comenzamos la historia. Yo no les digo lo que es hasta el final. Comenzamos la historia. En cuanto les muestro esta primera escena, ya relacionan y ya saben que aquel círculo azul es una charca y que lo que hay dentro quizá no sean renacuajos, porque no se parecen a renacuajos, pero algo tienen que ver. A partir de esta historia, a partir de ese momento, como están tan interesados en descubrir qué es esto, están completamente atentos a la historia que vamos a contar. Hay algo que yo siempre digo cuando doy talleres en centros de formación de profesorado, realmente hay un álbum ilustrado para cada tema que queramos, incluso para cada asignatura. El libro álbum nos permite interrelacionar áreas temáticas. No es solamente tratar sobre la diversidad, sobre temas infantiles. Hay un libro, por ejemplo, que yo utilizo mucho y que es este, con adolescentes. La pregunta del elefante. Es una historia que habla sobre la escucha, porque es una, digamos que narra cómo se reúnen una vez al año un grupo de personajes de diferentes entornos. Hay animales, hay personajes clásicos, etcétera, se van reuniendo para encontrar la respuesta a una pregunta, esta vez la pregunta de un elefante. Y es uno de esos personajes, uno de esos individuos, en este caso será una hormiga, la que dirige el debate. Es interesante cómo plantea lo importante que es la escucha, el respeto a las opiniones de los demás, cómo no siempre hay una única verdad, cada uno tiene una opinión y es plausible o defendible o en cualquier caso digna de ser tenida en cuenta. Es un libro un álbum muy interesante para iniciar, por ejemplo, un debate en clase y marcar cuáles son las pautas que se van a seguir durante el desarrollo, ¿no? Hay algo que es muy importante tener en cuenta cuando estamos leyendo un libro o álbum, y es saber que en la mayoría de los casos no se trata de un mensaje explícito, no suele ser. Deja un margen siempre para la creación, para la recreación, la reflexión del lector. Y en realidad eso es algo plausible, es algo que realmente contribuye a la formación del lector. ¿Por qué? Porque en realidad solo nos transforma lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que nos emociona. Y lo que nos emociona es el juego, el humor, el descubrimiento, la fantasía. Entonces, un álbum, un libro álbum, una historia en la que tú formas parte de ese significado, porque tienes que aportar la interpretación o escucharte, digamos que es lo que, al ser capaz de sentir, eres capaz de crecer. Yo, el libro más importante para mí sobre las emociones, el libro más importante sobre las emociones es, por ejemplo, este álbum. Dame un minuto, lo voy a encontrar. Este álbum. Si yo quiero hablar de emociones, leo la historia de Cosita Linda. Es un libro de Anthony Brown, yo lo tengo en inglés, y seguramente lo conocéis porque es un clásico.
Es uno de los primeros álbumes de Anthony Brown, este de 2000, primeros de los años 2000. Es la historia de un gorila. La historia de un gorila que vive en un lugar donde se estudia el comportamiento de los gorilas. No sabemos si es un zoológico, no sé, pero vive encerrado. Y lo que sí sabemos, porque solo hay que ver la cara del gorila, es que está triste. ¿Y por qué está triste? Pues no lo sé, pero el gorila al que le están enseñando el lenguaje de signos es capaz de explicar por qué. Y es que él necesita a alguien. Está solo. Los cuidadores se lo plantean y le llevan una gatita para que le haga compañía. La sensación que tenemos como lectores al ver la fortaleza, las dimensiones del gorila y las dimensiones de la pequeña gatita y su cara ahí medio desconfiada, ya estamos sintiendo como la vulnerabilidad, por ejemplo, pero al mismo tiempo sentimos como esa ternura, esa satisfacción que se ve en los ojos del gorila. Vemos cómo cuida de su nuevo amigo. Percibimos, gracias a la ilustración, cómo se van transformando y ya no percibimos, ya no se representa el gorila como un gran mamífero peludo y el gatito como un mamífero pequeñito y con ojos grandes e indefenso casi. No, con esta. Utilizando esta técnica, simplemente desdibujando a lápiz, con estos trazos casi de boceto, vemos que se ha fundido en un único personaje estos dos, los dos amigos, que en alguna manera en eso consiste la amistad, ¿no? Ya no hay prácticamente diferencias. De hecho, casi es tan grande la gatita como él. Estas imágenes en las que, si os fijáis, prácticamente no hay texto, están llenas de emoción, de sentimientos, satisfacción, alegría, la alegría que produce el compartir, el sentir que tienes un amigo, el jugar, tener alguien con quien jugar. Es decir, no están representadas las emociones independientemente de lo que provoca esa emoción. Sabemos lo que es la felicidad. Está más que claro y representada. Pero en algún momento, cuando el gorila está viendo la televisión y hay algo que le ofende, le enfada, hasta producirle ira. Cambia completamente la armonía de las ilustraciones, el color, y vemos una ilustración en la que hay violencia. Violencia por el rojo, pero también violencia por la acción. Está rompiendo, está destruyendo algo, está haciendo uso de su fuerza. La violencia, evidentemente, conlleva un efecto, ¿no? Unas consecuencias. En este caso es, no lo sé, díganmelo ustedes. La vergüenza, el miedo, el arrepentimiento, no lo sé. Para cada uno será algo diferente.
Ahora tiene miedo de las consecuencias de un acto así. Pero al ser preguntado quién, al preguntarle los cuidadores, ¿quién ha hecho algo así y por qué romper la televisión? Volvemos a ver a Cosita Linda, a la gatita, y vemos que dice, soy yo, he sido yo quien he roto la televisión. Y ahora la gatita ha dejado de ser tan pequeñita y la vemos tal y como ella se ve, quizá, o como nos debemos de sentir para cuando defendemos un amigo, ¿no? Esta es la idea. La idea es que una historia nos emocione, no que hable de emoción. En el momento en que nos emociona, nos lleva a desear volver a leerla, desear leérsela a alguien, compartirla con alguien, desear leerla en voz alta, dibujar a los personajes, e incluso, ¿por qué no? ¿Qué era lo que estaba viendo ese gorila en la televisión? Investigar. Es decir, la curiosidad, yo creo que está en la base de cualquier proyecto o plan de formación de lectores. La curiosidad, la comunicación y la observación. Vamos a hablar un poco de la observación. Para ello he traído un libro que para mí es como, digamos que es el álbum, el libro álbum representado con todas sus características, el libro álbum clave, perfecto. Es decir, se titula Perdido en la ciudad de Sidney Smith. Es un libro de Zorro Rojo, es un libro editado por mí, me vais a perdonar porque muchos de los libros son de Zorro Rojo, pero es bueno hablar de lo que uno mejor conoce, ¿no? Este es un libro que yo no entendía la primera vez que lo leí. Sin embargo, me hizo descubrir o de una forma patente cuál es el lenguaje del álbum. ¿En qué consiste leer un álbum? ¿Qué pasó? Porque yo no lo entendí. No lo entendí porque solamente me fijé en las palabras. No observé, no leí las imágenes. Y eso es imposible. Eso, es imposible entender un libro álbum si lo hacemos así, porque ambos son súper importantes. En este libro, se utiliza técnicas cinematográficas para representar las ilustraciones. Se hace un close-up, enfocando al personaje que va a ser el personaje principal dentro del autobús. Un autobús que en la ventana vemos reflejado lo que hay en el exterior, es decir, en una sola ilustración somos capaces de ver el interior del autobús y el exterior del autobús, al mismo tiempo que estamos observando al personaje principal y cuál es su emoción en ese momento. Aquí lo vemos cómo está atravesando la ciudad. Múltiples perspectivas de lo que está mirando. ¿Qué significa? Cuando alguien mira a tantos sitios al mismo tiempo es porque está buscando algo o porque está perdido. Esta imagen fragmentada del personaje da una sensación de fragilidad. En este caso, la experiencia es observar las imágenes. Ya sabemos por el título de que se trata de un niño.
que está en la ciudad. Y perdido en la ciudad, imaginamos que se puede referir a él o quizá a otra cosa que él esté buscando. No lo sabemos. Vamos observando todo lo que él atraviesa y cómo a medida que va caminando, el tiempo va arreciando. Cada vez es más frío, cada vez hay más nieve. La historia, sin embargo, que tú vas a leer en el álbum es la siguiente. ¿Me vais a permitir que lea solo un poquito? Sé lo que es sentirse pequeño en la ciudad. La gente no te ve y el ruido es tan fuerte que a veces asusta. Incluso es difícil saber hacia dónde ir o qué hacer. Los taxis hacen sonar las bocinas aquí y allá en todas direcciones. Te alarman las sirenas, las máquinas que cavan y levantan edificios te taladran los oídos. Las calles, abarrotadas de gente, a veces tienes la sensación de que tu cabeza va a estallar. Pero te conozco. Sé que estarás bien. Si quieres, puedo darte algunos consejos. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿Por qué? ¿Qué tono utiliza? Todo ese tipo de preguntas que nos vamos haciendo a medida que vamos leyendo el texto nos ayuda a situar la historia. Y las respuestas están dentro de nosotros a medida que vamos viendo las ilustraciones y a medida que vamos experimentando las sensaciones que va experimentando el personaje. Digamos que un libro álbum, además de lo que hemos dicho, de que nos tiene que emocionar, de que nos debe de alguna manera nos tiene que hacer experimentar el juego, el humor, algo para que realmente nos transforme, nos guste, nos emocione, también suele ser un género perfecto para estimular el diálogo y la creación, como hemos visto antes. Digamos que la riqueza simbólica, el poder de atracción que tiene una buena historia, lo cual es básico, los diálogos, el ingenio, el humor, todo eso es... no pueden más que mejorar la competencia lingüística y sobre todo el aprendizaje literario. A la lectura se llega a través del placer, del disfrute. Entonces, en este sentido, el libro álbum, el disfrute llega a través tanto de del tema, de la experiencia visual, del arte, del humor... Pero también, y muy importante, es la experiencia del descubrimiento, de ser capaces de encontrar uno mismo la cual es la historia. Os he traído un libro muy especial para nosotros, Migrantes, de Isa Watanabe, que bueno, ha recibido muchos reconocimientos y es un libro sin palabras. Es un libro que bueno, a mí me ha enseñado mucho, porque de alguna manera cuando hemos presentado este libro en colegios y demás, he recibido más historias, he recibido más experiencia que la que nunca hubiera podido imaginar. Como sabéis, Migrantes, aquí lo tengo para mostrarlo. Migrantes narra la historia, sin palabras, de un grupo representado por animales de diferentes especies. Que visten ropas, es decir, están humanizados. Estos animales están haciendo un viaje
Volvemos a esa linealidad espacial y temporal en el que transcurren los hechos. Y están, de alguna manera, perseguidos, acompañados por un personaje de una carabela que puede representar muchas cosas. Lo que sí es cierto es que por el background oscuro, por el fondo oscuro y también por la calavera, sabemos que es algo peligroso, algo que produce tristeza. Estos personajes inician su camino, conviven en el bosque, en un bosque solitario. A pesar de tener diferentes, de ser de diferentes especies, hay como una especie de solidaridad entre ellos. Los vamos acompañando a lo largo de todo el libro, en su andadura, hasta incluso llegar a este abismo. Sentimos la angustia, sentimos la pérdida. ¿Cuáles son las palabras que acompañan este libro? ¿Realmente es un libro silencioso? Yo creo que no. Cuando hemos leído este libro en grupo y hemos leído cada una de las escenas, incluso han aparecido los nombres de los personajes. Han aparecido los sentimientos, incluso algunos hemos inventado la historia de cada uno de ellos, de dónde procede, de dónde no. Las palabras en un libro silencioso están ahí. Y la ilustración lo que hace es narrar, subrayar, desmentir, caracterizar, imprimir un tono, crear una atmósfera, insertar un punto de vista, provocar una reacción. Todo eso es importantísimo para formar un lector, porque aprendemos a leer las imágenes. La ilustración nos aligera el texto, pero también incluye significados culturales, sitúa la narración espacio-temporal. Lo importante es, como mediadores, preguntarnos ¿por qué este libro? ¿Qué me sugiere a mí? ¿Qué temas abarca? ¿Cómo motivar a mis alumnos a participar en la discusión del tema que plantea o en la lectura? ¿Cómo construir el significado? Para terminar, yo creo que, bueno, me gustaría decir dos o tres frases que tengo por aquí apuntadas y que creo que son importantes. Un libro álbum es una forma de arte, de interpretar, como hemos dicho, como dije al principio, estamos hablando de un género en el que participa la palabra, la imagen y la voz. Para mí la voz también es muy importante porque creo que muchos de estos álbumes son para compartir. La lectura compartida provoca placer. El placer crea lectores. El libro álbum te permite interpretar, participar de la lectura, reflexionar, formar parte de ella. Eso también forma parte de la curiosidad, la observación, capaz de hacer lectores. Entonces, un libro álbum nunca es solo un libro. Siempre es algo más, porque el arte de alguna manera nos transforma en la realidad.
Estos son los libros álbum. Siento no poder hablaros de más, de Dos Caminos, de Libre Albedrío o de la historia de Ola Azul, que siempre me recuerda al pequeño azul, pequeño amarillo, como ese personaje azul siempre nos representa la alegría, la emoción, el estímulo. ¿Por qué los gatos no llevan sombrero? Un libro sobre el absurdo, sobre el pensamiento encadenado, la filosofía sobre la necesidad. Uno de mis preferidos, Matlenka, de Peter Sis, publicado ahora por Ekaré. Un viaje por el mundo sin salir de tu barrio. La alegría de comunicar algo que te entusiasma. Cómo todo está interconectado. Y así, millones de álbumes. Cada uno nos habla de algo que nos llega. Entonces, cuando hagáis una selección de libros álbumes para diferentes edades, mi recomendación es que la idea, la base de cualquier iniciativa para formar un lector, es encontrar ese libro, esa historia que te habla a ti directamente, que te hace disfrutar y querer compartir una experiencia que te satisface, pero que al mismo tiempo te provoca un nuevo deseo, un anhelo, que te impulsa a dar un paso más. Esto es lo que permite que creemos una cadena de lectores. Y bueno, y lo único es advertiros que, como ya sabéis, los efectos de un libro son imprevisibles. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque un libro que te estimula, que te hace reflexionar, que te llega hasta dentro, te puede hacer salir de casa y combatir gigantes. Así que daros las gracias por estar escuchándome. Siento no haber podido enseñar más libros, son muchos, pero intentaré compartir un PDF con algunos de los títulos que he traído y de los que me habría gustado hablar. Dar las gracias a bibliotecas escolares y si queréis contactar conmigo por cualquier motivo sobre libro álbum o sobre formación o demás, bueno, ya sabéis dónde localizarme. estrellaborrego@librosdelzorrorrojo.com. Un abrazo y hasta pronto. Moitas gracias, Estrella, por a túa colaboración e participación nestos encontros de bibliotecas escolares. Foi un placer contar contigo.